Buenas noches de nuevo, bienvenidos a este canal que quiere ser el canal de aquellos que atravesáis dificultades, momentos difíciles en vuestra vida debido al impacto de todo tipo de personajes y personalidades tóxicas. Este es el tema que vamos a tratar en el día de hoy. ¿Qué son esos personajes, esa gente tóxica? ¿Cuál es el concepto de toxicidad? ¿Cuándo podemos decir que una persona nos está resultando tóxica y sobre todo, ¿qué es lo que debemos hacer desde la perspectiva de una correcta y sana psicología y sobre todo de una correcta y sana autoestima, una relación adecuada con nosotros mismos que nos preserve de todo aquello que no es positivo en nuestras vidas? Hoy vamos a tratar de las personalidades tóxicas. No te vayas porque tenemos grandes claves para que puedas comprender el impacto que tienen en tu vida este tipo de personalidades, cuáles pueden ser las razones de su existencia y prevalencia, y también cuáles son las estrategias para poder superar y de alguna manera pasar de lado del impacto en nuestras vidas de este tipo de personajes tóxicos, de esta llamada así gente tóxica. Si no estás suscrito todavía al canal, acuérdate de que lo puedes hacer y que también tienes la, la posibilidad de unirte como miembro y de esta manera tener acceso los segundos y cuartos martes de cada mes a nuestros encuentros en la tercera fase con los miembros significativos de nuestro canal. Hemos tenido en los, en los últimos días esa tercera ya edición de los encuentros en la tercera fase donde pues tratamos más en pequeño grupo, en petit comité, las cuestiones que los miembros queréis plantear más, como digo, en un grupo reducido. Y como siempre, y creo que por fin de manera normalizada, con su camisa hawaiana ya a pleno rendimiento, tenemos entre nosotros a nuestro querido colaborador Enrique. Museo. buenas noches, Enrique. Buenas noches, he salido un poquito al sol y ya me emociono. Y vuelvo, bueno, vuelvo no, es que tampoco me la puse mucho, pero creo que era el momento perfecto. Este tercer veranillo, como llaman ahora, del mes de octubre, que por cierto en el centro de España ha subido bastante la temperatura y hoy me he permitido el lujo de ponerme de nuevo la camisa que Ernestina Cabanac pues, eh, nos regaló, me mandó hace unas semanas, eh, la cual le agradezco muchísimo. He tenido mucho éxito, así que intentaré ponérmela más a menudo. Pues bienvenidos todos de nuevo a este programa, que bueno, que ya como decís en los mensajes, es una reunión casi de amigos, familiar que esperáis todas las noches de jueves y domingos. Pues bienvenidos a todos los miembros, suscriptores, a todos los que encontráis este programa de nuevas. Sabed que es un programa muy sencillo, donde queremos contaros todo aquello que los demás no cuentan y que se estructura de una forma eh, muy comprensible, que es un desarrollo eh, de un tema. Hoy, el tema que estamos tratando, muy interesante por cierto, hay muchos comentarios que están, estaban esperando este tema. Pues un desarrollo de unos 35-40 minutos más o menos, y después abriremos un bloque de preguntas para que hagáis las preguntas pertinentes en relación, si puede ser, por favor, al tema que vamos a tratar esta noche para no irnos y salirnos de la temática. Así que eh, después podéis ir haciendo las preguntas desde ya, pero si queréis esperar un poquitín a que os susciten esas preguntas, pues para que después eh, sean respondidas. Os quiero también comentar que, eh, bueno, pues como es un chat en directo, como siempre os comento, que tengáis compostura ahí detrás en las teclas, un buen comportamiento, eh, es un lugar para compartir experiencias, para compartir pensamientos, ideas y preguntas. Por tanto, por favor, sed respetuosos y haced comentarios también coherentes para que no afecten o no puedan alterar también el devenir del chat así que qué más os puedo contar bueno que os puedo contar y os cuento que como ya sabéis muchas veces que os he contado que este próximo miércoles día 2 de noviembre comenzamos nuestra particular formación de coaching cero una formación realmente interesante útil y exclusiva diría yo que os va a permitir conocer muchas cosas ampliar yo creo que ya conocéis de aquí de este canal de estos programas mucha información pero este esta formación es más exclusiva más al núcleo de todo, y yo creo que aquellos que queráis comprender muchas cosas, que queráis incluso eh, apoyar y ayudar y acompañar a gente que lo necesita, pues eh, creo que esta formación os puede interesar. Podéis ver todos los datos eh, de registro en la página web nuestra, www.inakipinuel.com, sin las señas, lo vais a poder ver rápidamente en la parte más visible de la web. Y si tenéis alguna duda, podéis escribirnos y gustosamente os contestaremos por lo demás pues nada me quedo por aquí detrás en el chat para ver qué es lo que sucede vamos a ir seleccionando las preguntas más interesantes que os puedan aportar a todos información y nos vemos pues en un ratito en el bloque de preguntas que disfrutéis hasta ahora mismo bueno qué es esto de una personalidad tóxica más que una personalidad una persona tóxica veréis que el concepto se ha generalizado y se ha, como todos los conceptos, vulgarizado al extremo que ya finalmente hay una gran confusión respecto a lo que debemos entender. Obviamente no hay una definición técnica, una delimitación, puesto que la psicología clínica no habla de personas tóxicas o de gente tóxica. Ese concepto es un concepto acuñado bastante recientemente. Voy a recordar que la primera vez... Creo recordar que en un libro de psicología de gran divulgación se habló de toxicidad relacional, pues eh, lo hice yo mismo en un libro que es de 2003, que habla de jefes tóxicos y sus víctimas. Es el título de un libro ya de los primeros de la saga mía en relación al mundo del trabajo y la toxicidad. Y ahí definía yo los jefes tóxicos como aquellos que utilizan una serie de estrategias dirigidas a utilizar abusar, manipular, dirigir de una manera torcida el equipo humano hacia fines aviesos y perversos que de alguna forma no son los fines comunes, el bien común, el bienestar de la empresa, del proyecto empresarial. A esos jefes que utilizaban y se prevalían del poder y lo distorsionaban y lo retorcían y lo desviaban en su beneficio, los denominábamos en 2003 jefes tóxicos. Y a esa forma de dirigir tóxicamente la denominamos neomanagement, es decir, un tipo de management, de gestión directiva que obviamente crea daño, crea toxicidad psicológica y por supuesto crea víctimas. La palabra clara que hay que utilizar una vez más es la víctima. Más adelante... Algunos utilizaron este concepto para extender el concepto de toxicidad sin más a las personas o a la gente tóxica y eh, a partir de ahí ha habido una gran confusión. Y quiero también señalar que esa confusión persiste en el día de hoy porque se llega a pensar que cualquier persona con la que yo tenga un desencuentro, con la que yo tenga una diferencia de opinión, con la que yo pueda manifestar un conflicto o una desavenencia. Sin más, y por el mismo hecho de que me lleve la contraria o frustre mis intentos de alcanzar o conseguir algo, eso mismo significa que sea tóxico. Para nada es ese el concepto que manejamos y por supuesto, para nada es el concepto que debería ser o regir una vida sana. Si nos apartamos de todas las personas con las que tenemos desavenencias, que nos pueden criticar, que nos pueden de alguna manera eh, contravenir o contradecir, estamos cometiendo un grave error y nos estamos perdiendo grandes oportunidades que la misma vida nos da de enriquecernos con el aporte de personas que debido a esa obstaculización, esas dificultades, esas barreras, esos obstáculos incluso que nos ponen, nos obligan a crecer psicológica, emocionalmente y también a veces espiritualmente. Quiero decir con esto que lo primero que tenéis que entender es que eh, la toxicidad no procede del grado de comodidad con el que podemos encontrarnos con una persona en una relación. No siempre las personas con las que trabajamos o nos relacionamos o tenemos incluso un contacto muy intenso eh, por las diferentes razones, distintas razones sociales, familiares, laborales, por supuesto. Son personas que nos van a llevar a una gratificación, a una satisfacción, a un bienestar. Y eso no quiere decir que sean personas tóxicas o personalidades tóxicas. En este canal nos dedicamos a un tipo de población muy especial que sois las víctimas de personalidades psicopáticas, de personas que presentan un grado de narcisismo extremo, muy cercanas a lo que denominamos psicológicamente. El trastorno narcisista de la personalidad. Y hablamos, por ponerlas dentro de un saco, de un mismo saco, de las otras malas hierbas. ¿eh? Decimos, psicópatas integrados, narcisistas y otras malas hierbas. Es una forma de englobar un montón de personalidades que han sido definidas por la psicología. Eh, Scott Peck habla de People of the Lie, la gente de la mentira, las personalidades malvadas. Christie definió en los años 70 la personalidad maquiavélica. Hay muchas eh, denominaciones de problemas que tienen que ver con personajes tóxicos y que no son ni psicópatas ni narcisistas y que, sin embargo, están ahí. Y que hay que cualificar como personas nocivas, peligrosas, debido a que presentan, aunque no sean técnicamente hablando psicópatas o psicópatas integrados, ni tampoco encajen exactamente en el perfil del narcisismo, que ya hemos definido muchas veces en este canal, es un problema radical, profundo, que presenta una persona con una escasísima baja o inexistente autoestima y, por tanto, transida de envidia, de sentimientos ocultos, de inadecuación, de todo tipo de ocultamientos que se hace a sí misma, de esa realidad última y por tanto tenemos que más allá de psicópatas más allá de narcisistas hablar de la existencia de otros tipos de personajes o personalidades que pues nos revelan aquello que muchas personas en nuestra sociedad bien pensante buenista positivista ignora y es que obviamente el mal existe el mal es una realidad y hay personas que sin necesitar ser psicópatas o sin requerir de un trastorno narcisista de la personalidad, presentan dimensiones por las que se convierten en altamente nocivas, tóxicas para los demás, presentan rasgos, disposiciones, actitudes, formas de hacer que implican una sistemática manipulación. ¿Cuál sería el común denominador que yo podría, después de pensar bastante, en este problema de la toxicidad relacional, ¿cuál es la común raíz de todos estos personajes tóxicos? Seguramente el hecho de que consideran por encima de todo el hecho o el motivador principal de su comportamiento es salirse con la suya, cueste lo que cueste, pase lo que pase, pese a quien pese. Es decir, a pesar de que esa intención o motivación pueda producir daño a los demás. Y esto es lo característico de las personas tóxicas, que no se van a detener ante los límites, ante el no, el otro, ante la perspectiva de no colaborar del otro. Y desgraciadamente eso significa que muchas personas que se resisten, que no se dejan hacer, se van a encontrar sistemáticamente violentadas y se van a encontrar bajo la férula o bajo el impacto o la noci nocividad o la toxicidad de estos personajes tóxicos. Esto le ocurre a un porcentaje muy amplio de la población que sin llegar a ser víctimas ni de psicópatas ni de narcisistas, sí lo son de otros tipos de personas que presentan esta característica común que acabo de indicar de vulnerar sistemáticamente los límites de los demás, de pasar por encima de lo que los demás quieren, de pasar por encima de la voluntad de los demás y de alguna manera arreglárselas para hacer que los demás hagan lo que ellos quieren sin respetar sus deseos, su voluntad, su libre albedrío. Básicamente la persona tóxica se caracteriza por violentar sistemáticamente algo que es patrimonio del ser humano, del ser humano más libre, del ser humano más funcional, que es la capacidad de autodeterminarse y de buscar y elegir tener sus propias condiciones de vida y por tanto de elegir aquello que quiere para su vida sin dejar que otros decidan por él. Ese ser humano que se encuentra sometido a esa toxicidad de las personas tóxicas, una y otra vez se da cuenta de que está frente a un tipo de personas que no es fácil que se resignen o renuncien y que además suelen estar acostumbradas a salirse con la suya, y que con el tiempo han terminado refinando un comportamiento de manipulación, un comportamiento de uso, utilización de los demás a sus propios fines, que además muchas veces es tan ostensible que llegan a presumir de ello. Muchas de estas personas tóxicas o esta gente tóxica llegan a expresar verbalmente lo fácil que les resulta para ellos dominar a los demás, someterlos, hacerlos obedecer, hacerles pasar por el aro de sus deseos. Me diréis que esto es común también a los que llamamos psicópatas y narcisistas, sobre todo a los psicópatas integrados, pero aquí la cualidad que es común tiene unas connotaciones no tan radicales, puesto que detrás de estos personajes tóxicos o nocivos sí hay emociones, sí hay, aunque sea difícil de encontrar, una conciencia moral. ¿Qué es lo que yo he ido descubriendo después de muchos años de investigar sobre el mal, la maldad en las relaciones humanas, el acoso y el maltrato? Pues que seguramente en este iter criminis, en este camino al crimen que yo he denominado en tantos directos el paso al lado oscuro, nos encontramos personas que en origen no eran psicópatas y no tenían esa característica de implacabilidad, de falta de escrúpulos, de falta de moral y conciencia moral, pero que con el impacto de ciertas experiencias de socialización en el mal van a ir adquiriendo paulatinamente, gradualmente, de manera insidiosa, esa condición que llamamos psicopatía. En este camino hacia el paso al lado oscuro, en este camino paulatino, gradual de psicopatización, es en el que nos encontramos a la mayoría. De lo que llamamos gente tóxica o personalidades tóxicas. ¿Qué quiere decir? Que seguramente las personas que están en esa perspectiva de usar, de utilizar, de ir apagando su conciencia moral a base de actos cada vez más crueles, más perversos, de esa autojustificación moral que consiste en, sea lo que sea que yo haga, validarlo con tal de alcanzar un objetivo que a mí me parece lícito o me parece interesante o me parece que es un valor añadido para mí exclusivamente, en ese camino hacia el lado oscuro es donde nos encontramos a la mayoría de las personas tóxicos. Es decir, estamos hablando de personas que se encuentran no en un punto aislado, en un punto eh, inmóvil, sino se encuentran en una transición, diríamos que en la batalla cósmica en la que nos encontramos, podríamos decir que todos los seres humanos que habitan el planeta se encuentran sometidos a poderosísimas fuerzas situacionales que nos arrastran a todos, diríamos, a ir en contra del bien común, del sentido común, de lo que sería elegir el bien, la verdad, la autonomía el mayor grado de autorrealización y nos vemos sometidos a fuerzas que van cercenando, cortando, cortapisando, limitando y finalmente transformándonos en progresivamente personas cada vez más grises, cada vez más oscuras. En definitiva, estamos como si dijéramos en una poderosísima corriente, en un río que termina arrastrándonos, arrastrándonos a todos, salvo, salvo, a aquellos que hacen denodados esfuerzos por remar, por bracear, por nadar contra corriente. Si todo va como es esperable, lo normal es que en una sociedad narcisista cada vez un mayor número de personas se transformen en narcisistas. En una sociedad en una profunda crisis moral, la mayor parte de los miembros vayan poco a poco justificando sus actuaciones por muy perversas o inmorales que puedan llegar a ser. En una sociedad de indiferentes, cada vez más personas miren a otro lado ante, la, ante las peores atrocidades o tropelías. En un mundo donde todas estas realidades se imponen de manera abrumadora en modelos televisivos, recordad que la mayoría de los programas televisivos de gran audiencia Consisten en procesos de linchamiento, de exclusión, de chivo expiatorización de unos a manos de otros, y que toda esa audiencia millonaria de esos programas queda fascinada por la utilización de mecanismos de exclusión y de mecanismos de violencia psicológica que luego van a resultar eh, imitados por modelado en la vida de las personas que asisten inicialmente como espectadoras a esas emisiones pero después se convierten en actoras y emuladoras de esos mismos comportamientos en sus vidas diarias todos nosotros estamos sometidos al impacto de la narcisistación narcisistización o psicopatización o transformación paulatina y progresiva de nuestra sociedad en una sociedad de seres indiferentes de seres sin conciencia de seres cada vez más narcisistas, en definitiva, seres que corren el grave riesgo de ser o estar siendo tóxicos para los demás, sea que ya se han transformado en psicópatas, por supuesto, o narcisistas, o que están en vías de hacerlo. De ahí la grandísima fuerza que nos encontramos hoy, en este momento, que consiste en toda una variada gama de vectores que empujan, que arrastran miméticamente a la mayoría de la sociedad a dejarse ir, a resignarse, a perder la esperanza y finalmente a desarrollar ese síndrome de sálvese quien pueda. Esos síndromes de supervivencia son los que generan la mayor toxicidad en las relaciones, puesto que ponen al individuo en una perspectiva de sobrevivir a costa de tener que eliminar al otro. Cuando vivimos en ese síndrome de supervivencia, las personas entendemos que se trata de, para sobrevivir, tener que apoyarse en el hundimiento ajeno, en la destrucción del otro, el abandono de las obligaciones de solidaridad con el otro, en definitiva, cosas que van contra todo el sentido común de nuestras sociedades tradicionales y sobre todo de lo que nos ha configurado como una especie única, una especie que ha avanzado y evolucionado y que ha conseguido grandísimas cosas a base de colaborar, cooperar y, por supuesto, generar lo mejor de nuestra especie, como es el capital confianza, la capacidad de colaborar, de cooperar basándonos en la mutua reciprocidad positiva, es decir, en la mutua confianza. Vivimos épocas oscuras en las que grandes diseñadores o ingenieros sociales inoculan de manera aviesa, por supuesto, intencional, deliberada, puesto que hay un plan detrás de todo ello, inoculan el miedo, inoculan el síndrome de supervivencia y desencadenan los peores demonios, los peores recursos humanos internos de supervivencia que consiste, desgraciadamente, sobrevivir a base de pisar a otro, a base de hundir a otro, a base de sacar la peor conducta oportunista e individualista que explica tantos desastres y explica tanta toxicidad. Seguramente, la más extendida toxicidad en la relación humana no es tanto aquel abusador o maltratador al que se le ve enseguida el plumero, que se dedica a insultar, a maltratar, a humillar, a bejar a otro, sino la pléyade de seres humanos que pasan al lado de otros con indiferencia, con displicencia, desarrollando una indiferencia formidable, desarrollando esa autoanestesia moral para no tener que implicarse en los problemas que afectan al prójimo, al próximo, a ese que está más cerca. De mí. Y a cambio de esa indiferencia son perfectamente capaces de desplegar un fariseísmo, una hipocresía patente a base de convertirse en moralizadores de la vida pública o en militantes de grandes causas que están en la lejanía, que están muy lejos del ámbito de relación y que permiten comprarse una conciencia moral a base de militar, como digo, en esas causas extrañas, estrambóticas a veces y sobre todo lejanas y poco comprometidas con lo que se tiene cerca, que permiten adquirir o comprarse esa conciencia moral o esa apariencia de conciencia moral porque no tiene nada de conciencia moral real. ¿Acaso la mayor toxicidad de nuestra época es la de todos esos moralistas? que predican para los demás lo que ellos no son capaces de hacer para sí mismos, que pretenden limitar la libertad del otro o que pretenden coaccionar la libertad del otro con muy vanos, aparentemente buenistas, pretextos que convierten a los demás en rehenes de la arbitrariedad, del dominio, de la coacción de estos personajes tóxicos, que prevalidos de esa buena conciencia moral o a veces de llamamientos vacuos al bien común, a la salvación de la especie, del planeta o del clima o de tantas otras causas militantes, producen una toxicidad ambiental formidable en las personas más cercanas con las que conviven. Nada más terrible y nada más tóxico que encontrarnos con estos militantes de las causas lejanas pero que son absolutamente incapaces de solidarizarse con las causas cercanas, con los que están más cerca. Y el camino de transformación de estos personajes inicialmente indiferentes va a convertirles progresivamente no ya en indiferentes, sino mediando la disonancia cognitiva de esa indiferencia, es decir, de ese abandono de la obligación natural de reciprocidad o de la obligación natural de solidaridad con aquel que lo está pasando mal cerca de uno, van a ir mediando esa disonancia cognitiva entrando en la justificación de las peores injusticias, de las peores atrocidades, incluidas las que ellos mismos son capaces de perpetrar contra otros, basándose en esa buena conciencia aparente que no es sino un fariseísmo, una capa externa de probidad de buena imagen que no es más que puro narcisismo social, pura fachada, pura tramoya. Vivimos tiempos muy complicados y muy difíciles porque en un mundo narcisistizado, en una sociedad narcisista, en una sociedad en vías de psicopatización de manera gradual y masiva, todos aquellos que nadan contracorriente se ven confrontados a la persecución, a la oposición. Y a fuerzas situacionales inmensas que les quieren arrastrar paulatinamente, progresivamente, al lado oscuro de la fuerza. Si estáis en esa circunstancia, no se extrañará que muchas veces, como he dicho hace poco en un pequeño corto, en uno de los shorts que realizamos cada vez más en este canal, te preguntes periódicamente. Si acaso tú estés completamente loco, el mundo entero lo está viendo en el sentido en que las cosas están evolucionando. Y te des cuenta que quizás te encuentras con algún loco más nadando contracorriente, intentando resistirte a esas fuerzas que pretenden hacer de ti también una persona tóxica, no a base de grandes crímenes contra la humanidad, sino a base de convertirte en una persona primero indiferente. Luego, moralmente anestesiada y finalmente completamente psicopatizada. Resistirse contra estas fuerzas situacionales es fundamental y resistirse significa eh, notar, experimentar la rugosidad y, muy especialmente, la persecución de aquellos que sí se dejan arrastrar y que ven en aquellos que nadan contra corriente un mal ejemplo que podrían romper esa unanimidad aparente, esa, ese gregarismo, esa psicología de la mutua imitación que hace que todo el mundo, imitando a todo el mundo, finalmente funcione como una gran masa de agua que va y viene sin que aparentemente nadie tenga control sobre ella, excepto los que diseñan socialmente todo esto, de manera detenida, deliberada de acuerdo a planes de ingeniería social que están preparados a veces también descritos y escritos hace mucho tiempo. La toxicidad en la relación social significa ver en tu vida el impacto de esta batalla cósmica que aparentemente estamos perdiendo aquellos que queremos convertir este mundo en un mundo más justo, más solidario, más sensible más basado en verdades que en mentiras, más basado en realidades que en propagandas y más basado en los seres humanos y sus necesidades que en la utilización y el uso de los seres humanos como puros medios. Si estás viviendo esta situación de confrontación dentro de esa batalla cósmica, no quiere decir que lo estés haciendo mal. Y por tanto, la persecución, el que notes esa toxicidad, esa oscuridad, a veces muchos pacientes nos dicen esa densidad que a veces te dicen es como si pudiera cortar el ambiente, la oscuridad que hay aquí, en este entorno, en este centro de trabajo, en esta localidad, en este pueblo, ¿verdad? Toda esa densidad no es que estés percibiendo incorrectamente la realidad, no pertenece a un delirio, una paranoia, pertenece a la natural contraposición entre las fuerzas que en este mundo se resisten a ser arrastradas, y las que de manera mayoritaria lo son, arrastradas gregariamente por aquellos, generalmente pocos, que están a los mandos de la Matrix psicopática y que desde luego os aseguro sí saben lo que hacen. Por tanto, quiero animarte en esta noche a que, si eres de estos, en primer lugar, no olvides suscribirte al canal que dedica la mayor parte de su tiempo y su esfuerzo a explicar cuáles son las condiciones de esta resistencia. Y es aquí donde puedes suscribirte si aún no lo estás y darle a la campanilla para que te informen de los vídeos, de los cortos, de los mini documentales, de nuestras secciones como Psicología para Dormir, eh, como nuestros encuentros en la tercera fase para poder recibir a tiempo y también participar si lo deseas en los chats en directo. Si quieres además puedes unirte como miembro del canal, de tal manera que puedas contribuir económicamente también al esfuerzo que realizamos desde este pequeño y humilde grupo de profesionales que hemos decidido dedicar nuestro tiempo y nuestro esfuerzo a ayudar a los que nadie ayuda. Y ciertamente, las personas que sufren el embate de la gente tóxica son en gran parte personas a las que nadie ayuda y que generalmente tampoco son capaces de entenderse a sí mismos. Si eres de esas personas que quieres contribuir concretamente con un cambio, puedes divulgar, puedes convertirte en un agente social de cambio, puedes capacitarte, puedes formarte en nuestros cursos para poder aprender a ayudar, acompañar y a entrenar a otras personas que como tú están en esta lucha codo con codo por resistir a toda esta fuerza de arrastre ambiental que es este proceso gradual de toxificación, enrarecimiento y también psicopatización de toda la sociedad globalmente. En nuestra actividad Solemos utilizar algunos símiles. Hablamos del lado oscuro, hablamos de los guerreros Jedi o los guerreros de la luz, hablamos del combate, de la batalla cósmica. Son formas de explicar el hecho de que en este mundo la gran mayoría de las personas que se encuentran en él son arrastradas de un modo gregario, inconsciente, muy banal por las grandes fuerzas que dominan en cada momento el panorama. Y que realmente son muy pocos los individuos que se resisten a esas fuerzas y que lo normal es que esa resistencia encuentre a su vez una gran resistencia y sobre todo una persecución. Si eres de estas personas que te resistes, no te extrañarás que desde muy pequeño te hayan hecho la guerra, desde muy corta edad hayas notado la oposición, el embate las fuerzas vivas de estos, digamos, poderes mundanos que navegan o que quieren de alguna manera dirigir a la sociedad hacia una paulatina sumisión, toda vez que esa indiferencia, esa pérdida de la conciencia moral, esa narcisistización, esa psicopatización de la sociedad convierte a sus miembros en altamente vulnerables a la manipulación, a la propaganda a vivir en esa matrix psicopática sin siquiera notar que están viviendo no en una realidad, sino en una realidad construida, inventada, fabulada por un relato que está siendo creado artificialmente y que obviamente quiere mantener a la mayoría dormida, inconsciente, sumisa y por tanto fácilmente manipulable. Fíjate por cuánto... La causa más probable de toxicidad en este mundo en el que nos encontramos son estos individuos que no saben, no tienen hasta, no tienen conciencia de hasta qué punto el modo en el que piensan, el modo en que reaccionan, el modo en que toman sus decisiones no tiene nada de libre albedrío, no tiene nada de decisión libre, sino que son el resultado calculado, previsto, diseñado de las agendas encubiertas de los psicópatas que dirigen el cotarro y que obviamente tienen intenciones aviesas, agendas oportunistas todas ellas que les benefician, eso sí, a costa de perjudicar a la gran mayoría de la población de nuestro planeta. Si eres uno de estos guerreros Jedi, de estos guerreros de la luz, de estos resistentes, de estos agentes sociales que buscan cambiar las cosas, tienes que asumir y leerte bien la letra pequeña de tu contrato. Y en esa letra pequeña de tu contrato, de aquello que viniste a hacer a este mundo, fíjate bien, lee bien, con detalle, figura la contrariedad, la persecución y por supuesto la incomodidad de encontrar tanta oposición, a veces desde tan temprana edad. No te extrañes de eso, más bien siente que estás en la buena vía en la medida en que notes esa densidad, notes esa toxicidad, y no te resignes a ella, pensando que nada se puede hacer, <coughs> perdón, y siga resistiéndote a todos aquellos intentos de hacer que la gran mayoría de la población pierda la esperanza, pierda la sensación de tener su vida y su destino en sus manos, y se resignen a dejarse hacer por la voluntad de aquellos que sabemos muy bien, sí saben lo que hacen, saben que lo que hacen está mal y eso les da igual. Aquellos que hemos dedicado ya muchas horas en este canal y que también están, desde luego que sí, a los mandos de este proceso de toxificación y de transformación de toda una sociedad en una sociedad más parecida a lo que ellos son. Espero que os haya gustado esta parte expositiva y me imagino que una vez más en la noche el chat no será pacífico y habrá también gran polémica en torno a algunos conceptos que hemos desgranado. Cierto es así, Enrique Muse, buenas noches de nuevo. ¿Qué tal? Buenas noches, aquí. Buenas noches de nuevo a todos los espectadores. y Aquellos también que os habéis incorporado un poquito más tarde, pero que estáis ahí ahora mismo. Estamos seleccionando preguntas de la temática que estamos tratando esta noche. Y no, no hay discusión, aquí hay consenso. Yo creo que la mayoría eh, dictaminan en consenso en todo lo que has dicho. Se sienten luchadores, se sienten distintos, se sienten a veces incluso perseguidos por ir contracorriente, corriente, como bien decíamos antes. Y yo creo que este es un reducto, ¿no? como bien se plasma en los comentarios, es un reducto de, de guerreros. ¿no? Eh, mucha gente aquí ya se denomina como tal, hay que tener las espadas bien en alto para luchar contra lo que llega y lo que estamos viviendo en estos momentos, que no es poco. Vamos a empezar con las preguntas. Podéis ir dejando el like si queréis, por cierto, para que este vídeo pueda llegar a más personas y así iluminar con esta información a cuantos más mejor. Lo que decía, vamos a ir plasmando preguntas referentes al tema que estamos tratando esta noche. Por ejemplo, Juan Lu Benavent hace un comentario, hay un precio que pagar por vivir libre, el precio de la soledad, así de triste. Y como Juan Lu, pues hay más personas que comentan lo mismo. Iremos sacando luego algún comentario según vayan saliendo en, el, en la pantalla. Vamos a ver. Nos dice, por ejemplo, Adriana Guevara, buenas noches, Adriana, que aquí sale tu pregunta hoy en primer lugar. Dice que, bueno, era una pregunta interesante, pero que tiene fácil respuesta. ¿Puede una persona tener sentimientos tóxicos y con la voluntad de actuar de manera positiva? No, Adriana, lo que es tóxico es el comportamiento de una persona. Los sentimientos no son tóxicos. Quizás las intenciones pueden ser malas y las conductas pueden ser tóxicas y nocivas. Eh, lo que hace que esa intención sea lesiva es que la voluntad se aplica. Actuar de manera lesiva y, por tanto, sea por una intencionalidad directa, lo que llamarían los juristas un dolo directo, o a veces por un dolo eventual. Muchas de las personas tóxicas no eligen hacer el mal directamente en el sentido de deliberadamente causar estragos en una persona, pero muchas veces mantienen una agenda profundamente egoísta y oportunista sabiendo que no quieren hacer daño, pero si alcanzar sus objetivos termina haciendo daño o creando injusticias o lesiones para otros, pues aceptan el resultado como posible, es decir, es un verdadero dolo eventual. Y esta forma de pensar igualmente es tóxica, incluso es más tóxica, porque parece o aparenta ante, ante sí mismo, en el individuo que piensa así, como que no tiene intención directa de dañar, quedaría excluido el resultado de daño de su comportamiento, cuando no es así. Eh, hay que responsabilizar a cada ser humano del resultado que sus acciones tienen en los demás. Y esa imputabilidad es siempre sistemática. Y sobre todo, tratándose de un mundo en el que nos encontramos, donde la narcisistización de la sociedad eh, lleva a que ésta se sienta con la mejor conciencia moral de su historia. Vivimos en una sociedad que siente que es la mejor de la historia, que tiene la mayor sensibilidad, que milita contra las grandes... Eh, los grandes flagelos de nuestra humanidad y lo cierto es que vivimos en la sociedad más indiferente, más narcisista que quizás haya existido y por tanto en la sociedad más tóxica, más insolidaria, más indiferente en la realidad y además quizás, hay que decirlo también, más farisaica de la historia en la medida en que mantiene una magnífica idea de sí misma que es contraria a toda la realidad de lo que realmente se está haciendo. Antilla Mayor, a la cual saludo. ¿Qué tal, Antilla? Buenas noches o buenos días o buenas tardes, según corresponda. Doctor, entonces cualquiera de nosotros podría llegar a transformarse en tóxico gracias a una ingeniería social construida a propósito. Ese es el mensaje que yo llevo dando desde hace más de 20 años, cuando a través de las investigaciones que fuimos realizando, descubrimos que si bien es verdad hay personas malvadas, eh, malignas las evil personalities de las que habla Scott Peck, por ejemplo, la personalidad maligna o malvada, si bien es verdad que hay psicópatas, la mayoría de los cuales no son criminales, sangrientos, que asesinarán ni matarán a nadie, si lo tienen que hacer, lo pueden hacer, pero generalmente no lo harán porque no son tontos y pueden hacerlo con una mano de hierro en un guante de seda, sin generar alarma, inquietud y por supuesto malos resultados para ellos. Pero más allá de esos personajes, hay un proceso por el cual una persona que no presenta estas características puede irse transformando. No en tóxico, en tóxico ya lo está, lo está siendo puesto que en esa transformación aparece esa toxicidad, sino gradualmente transformando su personalidad, sus rasgos internos en lo que describiríamos como un verdadero neopsicópata, es decir, una persona que no lo era, pero que por el efecto de esas situaciones, de esa ingeniería social a veces deliberada, creada, va a transformarse en una persona sin alma, sin conciencia, sin emociones, es decir, esa construcción se puede favorecer y en mi opinión está siendo favorecida. La vía de transformar a un número mayor cada vez de personas normales en psicópatas no es tanto obligarles a cometer actos injustos, terribles, lesivos, sino ir induciendo primero un miedo cerval en la población que conduzca a un síndrome de salve, sé quien pueda, que conduzca a una indiferencia social generalizada de unos hacia otros y que, por vía de la disonancia cognitiva, para validar esa indiferencia, termine justificándola en base a la satanización o chivo expiatorización del otro. Y es aquí cuando ese paso al lado oscuro se consuma. Y por tanto, claro que hay una agenda de transformación, una ingeniería social de conversión o transformación masiva de personas normales, primero en indiferentes y finalmente en personas moralmente anestesiadas, que van a justificar cualquiera de sus conductas con tal de alcanzar los fines que supuestamente validarían esos actos tan perversos. Los comentarios que decíamos antes, por ejemplo, también el de Ángeles que dice que nadar contracorriente me ha llevado al rechazo y al abandono. Y not lady scientist, scientist dice que ir contracorriente y no encajar es mi segundo nombre. Un poco coincidentes los mensajes de esta noche. Macadamia dice que me preguntan tanto así rebuscadilla, las personas que usan técnicas de manipulación para conseguir una relación se pueden considerar tóxicas si, sí, salvo eso entre comillas, son normales, es mera inseguridad qué futuro tiene algo que empieza así. Bueno, ¿qué es normal y qué no es normal? Normal puede ser lo estadísticamente normal, pero también anormal puede ser aquello que es una patología. Yo diría que muchas personas utilizan técnicas de manipulación que, por cierto, a veces han aprendido, han aprendido en libros, en manuales, a mí me me cuesta muchísimo cuando veo la cantidad de mensajes y entrenamientos psicopáticos que se están dando, especialmente a los jóvenes, para manipular las relaciones amorosas, para manipular al otro en una cita, para hacerle hacer lo que no quiere hacer, para conseguir aquello que se pretende contra la voluntad del otro. Son cosas terribles, ¿verdad? Y son técnicas, son tecnologías. Muchas personas las utilizan sin que podamos decir que eh, sean o se hayan convertido eh, al lado oscuro. Pero fíjate bien, Macadamia, que la transformación interior viene no de la vía de una decisión diferente, sino de la aclimatación progresiva, de la banalización de que ese nervio moral se va perdiendo cada vez más a base de cometer tropelías, manipulaciones, que como son disonantes, porque rompen con la buena imagen que el sujeto tiene de sí mismo, pues terminan, por vía de la reducción de la disonancia, haciéndole pasar al sujeto a un proceso general, sistemático de autojustificación, que es el característico de la moral psicopática, la moral teleológica, la moral del fin que justifica los medios. Y aquí sí, cuando una persona termina a base de cometer barbaridades y tropelías y manipulaciones, sistemáticamente justificándolas y justificándose, ha perdido el nervio moral y podemos considerar que ha pasado el lado oscuro. Farinalda hace esta pregunta. Yo conozco a gente tóxica que se quejan de gente porque les parecen tóxicos. ¿Cómo sabemos que no somos todos un poco tóxicos para un tercero? Bueno, esta pregunta es eh, muy clásica. Ocurre también con los psicópatas que se dicen víctimas de sus víctimas con maltratadores que se dicen víctimas de maltrato de aquellos a los que maltratan, nada nuevo bajo el sol. Siempre hay alguno que sabe que la mejor máscara para camuflar su toxicidad, su psicopatía, su abuso narcisista es reclamarse víctima de su propia víctima. Esto especialmente lo hacen muy bien los psicópatas que se presentan ante el mundo entero en un permanente y perpetuo piti-play o juego de la piedad, por el cual se presentan y consiguen colocar el relato a los demás. De eh, hacerles falsamente ver que son víctimas de sus verdaderas víctimas. Por tanto, siempre hay que atender, no a lo que la gente dice, no al relato. Decimos en español que el dato mata el relato y que en materia de psicópatas, como en tantas otras materias en la vida, habría que remitirse a los comportamientos reales. No es tóxico quien se declara tóxico o no tóxico o quien declara al otro tóxico, eso no es un argumento para que lo sea. Son los comportamientos que he definido al principio de manipulación, de uso y abuso del otro, de utilizar sistemáticamente una agenda encubierta para vulnerar los límites, la dignidad, el respeto del otro. Eso es lo que marca la toxicidad y sobre todo para mí la gran violación del alma que es hacerle hacer al otro aquello que no quiere hacer con técnicas más o menos sutiles de manipulación o más o menos técnicas de coacción encubierta. Eso para mí marca la gran toxicidad, que por cierto es paradigmática de una época de confinamientos, de denuncias, de unas violencias que no están siendo relevadas o registradas como tales y ciertamente son las barbaridades más graves que nos ha ocurrido como especie en muchísimo tiempo. Batucas, gracias por la pregunta, Superchat. Es habitual encontrar parejas formadas por una persona tóxica que domina a otra que se somete. Sin ser psicópata y víctima, parece el ser humano siempre trata de dominar mientras el otro se deje. ¿Por qué somos así? Bueno, no es cierto que el ser humano siempre trate de dominar a otro mientras el otro se deje. Lo que pasa es que el dominador busca la vulnerabilidad en el otro, dando, dando origen a un concepto en la relación de pareja que es muy antiguo y que llamamos colusión. La colusión es cuando el problema de uno encaja en el problema del otro. Aquí tenemos el ejemplo que Patucas pone de una persona tóxica, dominadora, controladora, monitorizadora, busca a otra que ya presenta características que faciliten ese dominio o ese abuso. Y por tanto, diríamos que viene una pieza, encajaría en otra perfectamente y esto es lo que significa el problema que encaja muy bien, pero que es una unión estructuralmente inestable, en base a dos problemas que se complementan aparentemente, pero obviamente generan un sufrimiento y una recursiva conflictividad que va a terminar mal. No es cierto que los seres humanos siempre traten de dominar a los demás y que los demás se dejen, sino que por razones que en este canal conocéis ya muy bien, las heridas, los traumas, las experiencias tempranas. Los abusos, el trauma y sobre todo para mí la carga de trauma son configuradores de grandes guiones tóxicos que ciertos individuos tóxicos aprovechan en su beneficio manipulando así las antiguas heridas de las víctimas. De ahí que sea crucial para la mayoría de los que las tenéis que uno, os hagáis evaluar correctamente, dos, os hagáis tratar de esas heridas que significan una vía abierta a la manipulación de esa gente tóxica. Y Marta Madrid, dices, nuevo miembro. Por cierto, Marta, bienvenida al, a los miembros del canal. Gracias por haberte hecho esta noche, más en directo prácticamente, miembro de nuestro canal. ¿Qué se puede hacer para no sentirse tan desubicado? A mí me pasa mucho y me produce mucha angustia. Martita, no entendiste la exposición. Lo que estoy explicando desde el inicio de, este, de esta emisión es que Sentirte desubicado es correcto tratándose de un mundo que presenta las características que estamos describiendo tantas y tantas noches. No hay nada malo en sentirte desubicado cuando vas contra corriente de una corriente que empuja a toda la población en general hacia la indiferencia, la insolidaridad, el narcisismo, la superficialidad. Y por tanto, si te sientes desubicado es un sentimiento primero legítimo, después correcto y que pertenece a una realidad y es ciertamente que estás haciendo algo que te desubica y es nadar contracorriente, no resignarte, no dejarte hacer, lo cual es muy positivo. No tienes que dejar que se te pase, sino que ese sentimiento de desubicación debes sentirlo como legítimo y como un sentimiento casi, casi diríamos, de un cierto orgullo, no que te conduzca a la soledad o a la angustia. En esta sociedad transida de estas fuerzas situacionales tan poderosas, esa desubicación dice cosas muy buenas de ti y de todos aquellos que no encajan, que no encajan en la, en el entramado, en el puzzle, porque sencillamente no se dejan o no se resignan o no están en la vía psicopatizante y psicopatizadora. Del diseño de ingeniería social al que nos están sometiendo. Vamos con la pregunta de Carolina Blogger. ¿Qué tal, Carolina? Buenas noches. ¿La anedonia o el embotamiento emocional puede llevarte al lado oscuro o psicopatizarte si no se trata? ¿Todas las personas, las personas tóxicas son narcisistas o no? ¿Tiene cura? Bueno, aquí hay muchas preguntas. La anedonia es una característica del estrés postraumático, un síntoma nuclear, y ese embotamiento emocional no es una transformación de la persona en psicópata, es el resultado de un daño, es como una inflamación psíquica, es el resultado de vivencias tan eh, extremas y tan poco usuales que ponen en riesgo tu vida, tu integridad psicológica o física, que la mente para poder sobrevivir encapsula. Eh, toda esa vivencia y e experiencia, y la desconecta emocionalmente de tal manera que la persona parece que ni siente ni padece, y en ese sentido parecería que sea psicopatizado, pero no es cierto. La persona, más allá de ese embotamiento y esa anedonia, mantiene su vida emocional, de hecho, sufre enormemente, eh, se angustia, llora, se desespera, está triste, no está psicopatizada para nada esa anedonia se cura, esa, ese embotamiento emocional característico del estrés postraumático termina, lo mismo que otros, eh, otras secuelas del estrés postraumático, y no es necesario tanto trabajarlos uno a uno, sino que atacando, desensibilizando y reprocesando el trauma, que es la causa de todo ello, todos los demás efectos, todas las demás secuelas desaparecen. Gracias a todos los que estáis haciendo aportaciones. Como hace un ratito Verónica y otros eh, Juan también muchas gracias por vuestras aportaciones como decía eh, seguimos con más preguntas dice Mónica You a ver si lo ponemos por aquí vamos a ver por qué siento tanta pérdida de energía ya sea en, co en contacto con o un simple pensamiento de un tóxico porque las personas tóxicas lo mismo que los psicópatas y los abusadores parasitan psicológicamente la energía de los demás. ¿Hay alguien que pueda pensar que este efecto es mágico o es misterioso o es algo esotérico? En la formación para Coach Zero y en la formación de nuestros psicoterapeutas, siempre trabajamos algunos recursos de programación neurolingüística que ayudan a los pacientes. Y uno de los más eh, útiles es el ejercicio para recuperar la energía que los psicópatas te robaron. Este es un ejercicio que tiene unos efectos formidables. Está en mi libro Amor Cero, está, lo hemos hecho alguna vez en algún directo, eh, en la formación de los coaches lo hacemos, de los psicoterapeutas cero. Es un ejercicio que habla de recuperar energía y que prácticamente en el 100% de los casos de las personas que lo hacen visualizan con gran contundencia y nitidez cómo esa energía ha sido robada en esa relación tóxica. La explicación, bueno, cada uno puede dar la explicación que quiera, pero lo cierto es que hay un vaciamiento energético, emocional, y que la toxicidad, digamos, normal o extraordinaria de los psicópatas produce un cierto robo de energía. Los antiguos chamanes hablaban del robo del alma. A mí siempre me ha interesado mucho el mundo chamánico porque nos revela ciertas realidades psicológicas que hoy en día podemos explicar desde la neurología, las neuronas espejo, pero que ya desde antiguo las viejas tribus que tenían sus chamanes sabían que los seres humanos eran vulnerabilísimos a la relación social porque somos realmente el fruto de nuestra relación con los demás y que un ser humano nace, vive y muere en sociedad o sencillamente no es un ser humano. Y por tanto, lo que se espera de él, las expectativas, las actitudes, los mensajes, los guiones tóxicos con los que los demás inoculan a las víctimas, hacen que éstas tengan o experimenten un agotamiento, una inversión energética constante que les va dejando exhaustas, agotadas, es decir, como si fueran perdiendo paulatinamente partes de su energía, partes de su alma, de su alma, o incluso que puedan experimentar ese vaciamiento o esa exaución que les lleva a decir tan frecuentemente me siento vacía no sé quién soy no me queda nada dentro que es la experiencia quizás más propia de la depredación psicopática dice Ana Velasco que hubiera sido genial que el doctor Niña me hubiese hablado cuando era adolescente me hubiera ahorrado mucha ansiedad ¿eh? efectivamente no hubiera querido yo pero fíjate que todavía hoy y esto es lo que es dramático, la mayor parte de conocimientos que desglosamos y desgranamos en este canal, que no son conocimientos ocultos, no son conocimientos tan recientes, algunos sí, pero otros no tanto, y sin embargo se siguen ignorando, se sigue pasando de lado en la educación sentimental de nuestros jóvenes y adolescentes, y esto les lleva a sufrir enormemente. Eh, el, lo peor en nuestra especie humana no es tanto sufrir sino no saber por qué uno está sufriendo. Y ese no saber la causa del sufrimiento lleva a la prolongación, la cronificación y la retraumatización a través de la revictimización. De tal manera que los adolescentes que no son informados a tiempo, no solamente son victimizados, sino que con el tiempo se convierten en más probables víctimas de nuevos problemas. Y esto es lo que encadena el rosario de catástrofes, de desgracias. De aquello que tantas víctimas formulan el día que nací yo, ¿qué planeta reinaría? Por donde quiera que voy, ¿qué mala estrella me guía? ¿Qué decía aquella copla de Imperio Argentina que os recomiendo que escuchéis? Pues vamos acabando ya, amigos. Eh, ya llegó, llegó la hora. Antes de ello, gracias a Julio hace, como todas las noches, no es porque me hayas dicho lo de la camisa, ¿eh, Julio? Pero que siempre recuerda que dais al like. Si os ha gustado la emisión y me ha hecho mucha gracia, voy a ponerlo en pantalla el nombre perdón, el mensaje que ha mandado las cosas por su nombre, espero que lo digas, de broma. Dice, esta noche tendré que ver otra vez el directo porque la camisa de Enrique está dominando el chat. Efectivamente, ha habido ahí un momento de dominancia colorística por parte de mi camisa. ¿Es que tu camisa absorbe la energía de la audiencia y la deja vaciada? No, al revés, al revés. Esta camisa emite buenas vibraciones para todos vosotros. Esos colores que dijimos el otro día, la culpable entre comillas es Ernestina, que me la regaló pero queremos hacer este símil de las camisas coloridas un poco para entregar ¿no? esa luz y acompañaros en este eh, bueno, pues camino un tanto oscuro que tenemos que transitar. Antes de acabar, quisiera recordaros para aquellos que habéis llegado un poquito más tarde que este miércoles día 2 de noviembre empezamos nuestra formación Coach Zero de nuevo, una, una edición más, la undécima edición en este caso, para todos aquellos que estáis interesados en ahondar todavía más, en llegar a la raíz de las cosas que hablamos durante estos eh, programas, poder conocer información, yo creo que única y exclusiva, como así lo puedo atestiguar, y poder acompañar, empezar a ayudar y acompañar a personas que tanto lo necesitan y llenar, pues, este mundo un poco más de luz, como estamos haciendo todas estas noches. Así que os recuerdo, podéis ver todo en la página web, www.inakipinuel.com sin las ñes. Y por mi parte, Iñaki, nada más. Eh, espero que el próximo día te pongas en tu camisa y podamos iluminar los dos estas noches, pues bueno, de los jueves y los domingos, como hacemos. Estupendo. Gracias y... a que nos veamos de nuevo el próximo domingo con nuestro nuevo directo, que ya está preparado. Tenéis el tema en nuestro panel, en nuestra comunidad. Y que animaros también a los chats, porque el chat queda muy... Eh, complementa bastante lo que hacemos, el trabajo de divulgación, luego queda ahí para aquellos que lo queráis volver a ver. Recordad que esta emisión queda colgada, la podéis ver a cualquier hora del día o de la noche en vuestro país de origen y que tenéis la posibilidad, por supuesto, como hemos dicho ya, de suscribiros o de uniros como miembros de este canal. Hacedlo para recibir la campana y recibir las notificaciones cuando colgamos nuestras secciones. Recordad que tenemos esta nueva sección Psicología para Dormir. Que creo que está ya por el episodio 16, sí. No sé cuánto es, pero tenemos esta noche a las 23.45 hora de España. En cuanto acabemos dentro de unos 40 minutos más o menos, podéis ver esa nueva entrega de psicología para dormir, efectivamente. Estupendo, nada más. Que tengáis un buen fin de semana y los que iniciéis el puente de todos los santos, también que podáis descansar y aprovechar para veros los vídeos, releeros los libros, pensar, meditar. Sobre la toxicidad de nuestra sociedad y esa pregunta de que, quizás, muchos habéis ya os habéis hecho esta noche con esta emisión. Si quizás no estáis deslizándoos por la pendiente sutil y gradual de iros transformando también vosotros en tóxicos, primero, y después pasar a ese lado oscuro terrible, que los malos, los de siempre, los que saben lo que hacen, quieren. Y tienen diseñado para todos nosotros. Pero obviamente no nos vamos a dejar y vamos a seguir dando guerra, toda la guerra del mundo, hasta el final de los tiempos. Buenas noches y que tengáis un buen fin de semana y un buen puente si lo iniciáis de todos los santos.